En Inglaterra, es común escuchar que en distintas edificaciones antiguas ocurren cosas paranormales. Unos investigadores acudieron a una antigua residencia, jugaron a la Ouija para hacer contacto, pero al final se encontraron con algo bastante escalofriante que apareció en una cámara de seguridad que instalaron. De pronto apareció una especie de neblina que parecía cubrir todo el sitio. Muchas personas se inquietaron al ver este video. Inglaterra continúa con muchas leyendas escalofriantes. Esta ocasión, una persona que se encontraba grabando en el metro de Londres logró captar algo bastante extraño. Mientras grababa el túnel, captó una silueta que parece caminar al fondo de las vías. Al revisar el video, se percató de lo que había captado. Apareció la silueta de una persona que parecía caminar por este sitio. Lo curioso es que no se ve nadie más alrededor, y solo fue captado por esta cámara. Tampoco se percató hasta que revisó la grabación. ¿Qué crees que haya captado? Una persona que se encontraba haciendo una exploración en un bosque durante la noche logró captar algo bastante escalofriante que parecía esconderse entre los árboles. Algunas personas que han visto el video creen que se trata de alguna especie de criatura. Otros creen que se trata de una bruja que se encontraba merodeando el lugar. ¿Qué crees que haya captado? Una persona que se encontraba con su familia en un parque durante la noche captó algo bastante extraño que se apareció justo en la parte de arriba de una resbaladilla. Parece como si alguien se asomara, pero estas personas aseguran que no había nadie en este sitio al momento de la grabación de este video. ¿Qué opinas sobre este caso? Un grupo de exploradores urbanos se encontraron con algo bastante escalofriante mientras exploraban un cementerio durante la noche. Estas personas lograron ver que alguien parecía salir de una de las lápidas. Rápidamente se acercaron y se llevaron una gran sorpresa. Apareció alguien que tiene una especie de máscara. No se sabe exactamente qué estaba haciendo en este sitio, pero deja pensando en las posibilidades. ¿Qué crees que haya captado esta ocasión? No, pues nomás venimos a transmitir, compa. Muchas gracias a Pasillo Infinito por este espacio en su canal. Soy Kevinos y nos vemos hasta la próxima.